Hace muy poco que descubrimos la yuca frita, cuando nos la sirvieron en un restaurante como guarnición. La verdad es que nunca antes la habíamos comido y nos encantó desde el primer momento. Su textura es muy similar a la de la patata y tiene también un sabor suave. Para prepararla, primero cortamos la yuca en trozos grandes y después la pelamos, así nos resultará más fácil hacerlo. La cocemos en abundante agua con una pizca de sal durante 20 minutos o hasta que esté tierna pero siga firme. Recuerda que el tiempo de cocción depende del tamaño de los trozos. La escurrimos y la dejamos enfriar para no quemarnos al cortarla. En este momento la abrimos por la mitad, quitamos la vena que tiene en el centro, que es bastante dura, y la cortamos en trozos del tamaño deseado. En esta ocasión yo la he cortado en bastoncitos. Calentamos abundante aceite en una sartén y la freímos, dándole la vuelta de vez en cuando hasta que los bastoncitos estén dorados y crujientes. Finalmente, dejamos escurrir sobre papel absorbente durante unos segundos, agregamos sal al gusto y servimos antes de que se enfríen. Los calabacines están en temporada, así que hoy vengo con unas riquísimas y sencillas tortitas de calabacín y boniato que seguro te van a encantar. Son perfectas para servir como guarnición, aunque también son deliciosas para el aperitivo. Para hacerlas todavía más irresistibles, las he acompañado por una sencilla salsa de kéfir con miel y limón que las complementa a la perfección. Si nunca has probado el kéfir, decirte que tiene un sabor y textura similar al yogur natural, por lo que podrás usarlo en su lugar si no consigues encontrarlo. Existen dos tipos de kéfir, el de agua y el de leche. Para preparar estos buñuelos podrás usar cualquier tipo de rallador que tengas en casa y te resulte cómodo. En esta ocasión yo usaré el rallador fusión de Tupperware, que como verás a continuación es muy fácil de montar y de usar, pues nos permite rallar grandes cantidades en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. Además, viene equipado con cuatro cuchillas diferentes para adaptarse a nuestras elaboraciones e ingredientes. Hoy yo voy a usar el rallador más grueso, pues me interesa que las verduras queden visibles aunque estén ralladas. Empezaremos limpiando y secando el calabacín, le quitamos las puntas y lo troceamos en dados grandes. Pelamos el boniato y también lo cortamos en trozos que nos quepan en el embudo del rallador fusión. Recuerda que en el caso de que vayas a usar un rallador de mano, te resultará mucho más cómodo dejar las verduras enteras. Ponemos las verduras ralladas en un colador y sazonamos con abundante sal. Mezclamos bien con las manos y apretamos un poco la ralladura para que empiece a soltar el agua. Colocamos en el fregadero sobre un cuenco o bandeja y lo dejamos reposar un mínimo de 40 minutos a temperatura ambiente. Poco a poco las verduras irán soltando bastante cantidad de agua. Aprovecharemos el tiempo de reposo de las verduras para preparar la salsa de kéfir. Para preparar la salsa de kéfir, en un cuenco colocamos el kéfir, el ajo en polvo, una pizca de sal, el zumo de limón, aceite de oliva, pimienta recién molida al gusto y una cucharada de miel. Mezclaremos muy bien con una cuchara y lo probaremos para asegurarnos de que está sazonado a nuestro gusto. Una vez lista, la dejaremos en la nevera hasta el momento de servir las tortitas. Cuando las verduras ralladas hayan reposado unos 40 minutos con la sal, habrán soltado muchísimo agua. Pero aún así, deberemos ayudarnos de nuestras manos para escurrirla bien y eliminar todo el agua que podamos. Este paso es muy importante para que las tortitas nos queden perfectas y ligeramente crujientes por fuera, así que tómate el tiempo que necesites para hacerlo. Si no las escurrimos correctamente, las tortitas nos quedarán húmedas y se desharán durante la cocción. En un cuenco grande vamos poniendo la verdura bien escurrida, la harina, los huevos, el ajo y la cebolla en polvo y pimienta recién molida al gusto. Pondremos solo una pizca de sal. Mezclamos bien con la ayuda de una cuchara. Calentamos una sartén o plancha con un chorrito de aceite de oliva. Agregamos un par de cucharadas de la mezcla y le damos la forma y el tamaño deseado a las tortitas.
Cocinaremos a fuego medio-bajo entre 4 y 6 minutos por cada lado, dependiendo del tamaño de las tortitas, hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera. Intenta darle la vuelta una sola vez para evitar que se rompan. También será importante que la sartén o plancha a utilizar sea antiadherente y que el fuego no esté demasiado alto. Serviremos las tortitas calientes o templadas con la salsa de kéfir por encima. Si te gusta el queso, no puedes dejar de probar el queso frito rebozado. Puedes servirlo como aperitivo con un poco de mermelada o miel, pero también para complementar una ensalada como he hecho yo en esta ocasión. El primer paso será dividir la cuña de queso camembert en porciones de uno o dos bocados. Así quedarán crujientes por fuera y el queso se fundirá por dentro. Preparamos los ingredientes para el rebozado. En un plato, batimos un huevo con una pizca de sal y en otro, colocamos el pan rallado. Mi truco para conseguir un rebozado perfecto es el doble rebozado. Para hacerlo, pasaremos primero la porción de queso por el huevo, escurrimos el exceso y lo rebozamos bien con el pan rallado. Ahora, repetimos el proceso pasando el queso una vez más, primero por el huevo batido y después por el pan rallado. Calentamos una sartén con abundante aceite. Una vez que el aceite esté bien caliente, freímos el queso. No te olvides de darle la vuelta para que se dore de forma uniforme. Cuando esté listo, lo dejamos escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Mientras el queso se está friendo, prepararemos la ensalada. Cortamos y limpiamos la lechuga y los tomates cherry. Aliñamos al gusto con sal y aceite de oliva. Servimos la ensalada con el queso frito inmediatamente antes de que se enfríe. Los guisantes con jamón serrano son un plato perfecto para la cena. En muy poco tiempo y con unos pocos ingredientes obtendremos un plato ligero, saludable y lleno de sabor. Este es un plato perfecto para aquellos que no disponen de mucho tiempo o que no tienen mucha experiencia en la cocina. Además, es un plato ideal para llevar en el tupper. Para hacerlo, primero vamos a trocear la cebolla. Puedes picarla muy fina si no te gusta notarla en el plato o en juliana como estoy haciendo yo. Colocamos los guisantes en un cazo y los cubrimos con agua. Agregamos una pizca de sal y los cocemos unos 8 o 10 minutos hasta que estén listos. Ahora chafamos los ajos ligeramente para que desprendan su aroma durante la cocción. Para que nos resulte más fácil, yo coloco una espátula de madera sobre el ajo y le doy un golpe encima. Si lo prefieres, puedes picarlo muy fino y agregarlo al sofrito para aportar más sabor. Calentamos una cacerola baja con un chorrito de aceite de oliva y agregamos la cebolla, los ajos y la guindilla. Salpimentamos al gusto y pochamos a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Cuando la cebolla esté transparente, agregamos los guisantes. Corregimos el punto de sal y pimienta y cocinamos todo junto unos 2 minutos, removiendo de vez en cuando. Este es el momento de eliminar la guindilla, ya que no queremos que nadie se la coma sin querer. Finalmente, agregamos el jamón serrano y mezclamos bien. El calor residual ayudará a que la grasa del jamón se funda y aromatice los guisantes. Hoy vamos a ver cómo preparar mijo con verduras al horno, un plato vegano muy fácil, saciante y lleno de sabor. El resultado es un plato sencillo y económico perfecto para cualquier ocasión y que además podremos preparar con antelación. Para hacerlo, lo primero que haremos será preparar las verduras. Pelamos las patatas y el boniato y los troceamos en dados, enjuagamos y dejamos escurrir. Pelamos también la cebolla y la troceamos. Los colocamos en una fuente apta para horno.
Aliñamos con un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Asamos durante 10 minutos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y agregamos los champiñones. Mezclamos bien y asamos otros 15 minutos o hasta que las verduras estén listas. El tiempo de horneado dependerá del tamaño en el que hayamos cortado las verduras. Mientras se asan las verduras, cocinaremos el mijo. Para ello, lo enjuagamos bajo el grifo con la ayuda de un colador fino. Lo colocamos escurrido en un cazo junto con el agua y una pizca de sal y cocinamos unos 15 minutos removiendo de vez en cuando. Cuando el agua se haya consumido por completo, retiramos del fuego. Mezclamos el mijo con las verduras, regamos con un chorrito de aceite de oliva y sazonamos con curry y cúrcuma al gusto. Llevamos de nuevo al horno durante 5 minutos y servimos antes de que se enfríe. En esta ocasión hemos usado patata, boniato, cebolla y champiñones, pero puedes usar las verduras que más te gusten. La calabaza o la berenjena son estupendas opciones para aportar más sabor y color al plato. Esta ensalada fría de patata es una auténtica delicia y es muy fácil y rápida de preparar. Lo mejor de todo es que podremos dejarla lista con antelación y conservarla en la nevera para que esté bien fresquita en el momento de servirla, lo cual es perfecto para el verano. Podremos servir la ensalada de patata como primer plato, pero también como guarnición para platos de carne. Pero antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com. Te dejo los enlaces debajo del vídeo. Y si te gusta lo que ves, dame un like y suscríbete a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. Y ahora sí, coge papel y boli, porque esta receta empieza ya. En primer lugar, pelamos las patatas y las troceamos en dados irregulares de un bocado, intentando que nos queden todos de un tamaño similar. Enjuagamos las patatas bajo el grifo hasta que queden bien limpias. Si lo deseas, podrás cocer las patatas enteras. La ventaja de cocinar la patata entera es que nos quedará con una textura más melosa y tendrá una mayor parte de nutrientes. Si hemos limpiado bien la piel antes de cocinarla, podremos dejarla y comerla también. Colocamos las patatas en un cazo y las cubrimos con agua. Agregamos una cucharadita de sal y llevamos a ebullición. El tiempo de cocción de las patatas dependerá del tamaño de los trozos, así que iremos controlando el punto de cocción de vez en cuando. Sabremos que las patatas están listas cuando las pinchemos con un cuchillo y notemos que están blandas. Escurrimos las patatas con la ayuda de un colador y las dejamos enfriar por completo. Para que se enfríen más rápido, podremos extenderlas sobre una bandeja. Cuando las patatas estén a temperatura ambiente, pelamos la cebolla morada y la troceamos en juliana fina, es decir, en lonchas muy finas. Limpiamos y secamos el cilantro o el perejil fresco y lo picamos finamente con la ayuda de un cuchillo. Repartimos la cebolla troceada y el cilantro picado sobre las patatas. Con la ayuda de nuestras manos, desmenuzamos el queso feta y lo repartimos también encima de las patatas. Finalmente, regamos la ensalada con un buen chorro de aceite de oliva. En esta ocasión, yo estoy utilizando un maravilloso aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Montes de Granada. Como puedes ver, no le he agregado sal a la ensalada, ya que el queso feta es bastante salado y le aporta el toque necesario. Opcionalmente, y para dar más sabor a la ensalada, podremos agregar la ralladura de la piel de medio limón, alcaparras o aceitunas negras, que también van genial con esta ensalada de patata y queso feta. Finalmente, llevaremos la ensalada a la nevera hasta el momento de servir. Espero que te haya gustado esta receta de ensalada fría de patata y queso feta y que te animes a prepararla, pues su elaboración es muy sencilla y rápida. Además, es un primer plato guarnición perfecto para el verano.
Si te ha gustado, házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!